Hola amigos, el canal de Robert Disco. Aquí estamos en casa de Reniel, un amigo que estamos en un proyecto de hacer un estanque para campa. Campa lo vamos a poner, ¿no? Campa. Campa. Y queremos hacer una serie de videos y grabar todo y más o menos el proceso y cómo va la cosa. Aquí estamos con los albañiles fajados haciendo el estanque. Voy ahora a cambiar la cámara y vamos más o menos a explicar qué es, cómo va a ser la cosa ahí. A ver, aquí este va a ser el frente del estanque con dos paños de cristales. Hay uno que es de 8 milímetros y otro de 10. Estamos todavía en duda si aguanto o no, pero bueno, ya ustedes lo van a ver en el video. ¿Y cuántos litros de agua tenemos aquí, René? Debemos tener de 9 a 10 mil litros más o menos. 10 mil litros, vamos a redondearlo en 10 mil litros. Queremos hacer un zoom arriba. Esto después lo vamos a mostrar en la parte arriba y al final va a haber un zoom. Con una bomba compramos una bomba de 10.000 litros, ¿no? Sí, yo creo que sí. Una bomba de 10.000 litros ya, y ya, los materiales filtrantes que todo el mundo conoce, esponja, le meteremos barro, teja, ya veremos qué inventamos. Estamos en Cuba. Aquí tenemos, mira, el albañil encargado de la obra. Y aquí vamos a hacer una meseta. Para si se salen las capas, a salir. Aquí vamos a hacer una meseta, esto va a ser una especie de... Despacio aquí para compartir, vamos a ver cómo queda, cómo queda. Aquí se le hizo la caída. El desagüe que va a hacer ahí, porque es la caída para aprovechar el mismo terreno que había en piedra y eso, y entonces para que no quedara recto, quedara con... Sí, a la hora, hasta la hora, y se puso una malla. Un tubo gordo también, ¿no? Sí. Tubo gordo para que limpie ahí mismo, Un tubo gordo de 2 pulgadas que cae ahí en el cuadrado, cae las hojas, porque aquí hay hojas y eso y lo otro, y ya van cayendo para ahí, abre la bota y ya no hay que botar todo el agua a los peces ni nada. Y es como si fuera, ese va a ser el sifón. Ese es el sistema de nosotros para sifones, ¿no? Sí, porque va por va a caer todo por la misma gravedad, se empuja para ahí y de ahí se saca por el tubo a pulgada. ¿De ahora, 2 pulgadas? 2 pulgadas. Ahora lo enseñamos para que lo vean. Así va la cosa. Nada, dentro de unos días firmamos de nuevo para ver cómo va el avance del proceso. Aquí estamos otro día más. ¿Ya van cuántos de hora? ¿Cuántos días van? ¿Cuántos van, Granny? 5 días, ¿no? 5 días. Ya me atrajo a cambiar la cámara ahora para acá. Ya la terminación, ya prácticamente estaba en terminación. Ahora hacemos una toma desde arriba. Ya está todo salpicado. ¿Qué va faltando aquí, Renil? Ahí lo que falta es darle fino ya por dentro. Y ya después diseñarla como fuera. Pero por dentro lo que falta es darle fino nada más. Y ahí tenemos que hacerlo de zoom atrás. Ver que es la mejor opción que hay para el zoom. Ya el próximo video ya es con el fino y ya. Y se le mete con agua. Y con agua. Ya el próximo es ya pasa. Porque dice que el albañil que es bueno que fraude con el agua. Con el agua y todo, que es como mejor puede fraguarlo. Este es el hueco de la tubería 2 pulgadas, que es el desagüe. Para limpiarle, como el sifón. Viene siendo como un sifón. Y por allá después va a ir el rebosadero. Eso después se perfora, ¿no? Sí. Pero la toma. Y vemos la meseta ya también que estaba empezando aquella vez y ya está terminada casi. A prepararle aquí la papilla para las capas.
Para los siglios, para los discos, para todo el mundo. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Ahí tenemos a Robert aquí ayudando para la terminación. Cristalero. El cristalero. Mira cómo va quedando la parte de atrás. Aquí tenemos la bañita también. Aquí vamos a hacer la cascada. Ese es el filtro que va atrás. La pregunta es, ¿aguantarán? Lo difícil es eso, vamos a ver si aguanta. Así como, así como. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Ya hoy se hizo la primera prueba de llenado. ¿Cuántas horas llenando esto, René? Imagínate que el otro día fueron 3 horas y media. Y hoy de las 8:30 a.m. hasta ahora. Dile para que tú veas. De 8 horas son como 6 más y 3, 9 horas. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Debe ser las 4, 8 horas. Más 3, 11 horas y media. 11 horas más llenarla hasta ahí. 11 horas y media con 3 llaves abiertas, que es un presurizador y todo. Voy a enseñarlo desde el cristal. De frente. Ahí está la vista. La vista de frente. Esto va a estar espectacular. Este es el zoom atrás, por aquí va a caer la cascada. No time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in it. Casi, casi está terminado ya la hora. Aquí para aliviar el agua. Y el agua que se gotea, se va por allá. Allá entra al sur, pasa por la primera, por abajo, por arriba, bota aquí. Y aquí comunicamos si queremos, si cueste como una enfermería o algo así. O para si quieres poner cría o algo así. Una cuarentena, lo que tú quieras. Amigos, aquí estamos, que vamos camino a La Habana a buscar las carpas. Este es el segundo viaje, voy a decir la verdad, porque el primero no pude ir, le René fue, cargó ya un lote de 20 carpas, ¿no? 26 carpas.
después la vamos a estar enseñando aquí en el video. Y ahora este segundo viaje debemos buscar unas 10, ¿no? 10 más. Las primeras fueron más grandes, estaban en ser un poco más chiquitas. Y también vamos a enseñar unos Huffy que están atómicos para que lo vean. Y nada, voy a estar grabando ahí y ya pronto termina el proyecto del estanque. Ya está casi salir ya el resultado final. Vamos a ver cómo va la cosa, pero promete. No time, feel the pain, with the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win at life, I never miss that fact. Taking big swings, jam to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions. Hay que ver los Lola, man. Lola, mano, como se ven. Hey. ¿Cuándo salió? Muchachos, míralo aquí. ¿El negro? Sí. ¿No lo llevan antes de mí? Papá, A ver si lo cogí. Sí, míralo aquí. No te preocupes, tú eres que tienes que estar contento, lo que tú te lo que tú quieras. Ya, el camaleta es una bestia. Abrazo, bro. No, no, es tan grande, mira que. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. Aquí vemos el proyecto prácticamente terminado. El Zoom ahí ya trabajando. Esta parte, esta mitad quedó como un estanque para posible reproducción o cuarentena, para lo que sea. Aquí hay unos Huffy. Sí, se logran ver aquí. Y aquí la parte del Zoom. Que aquí está el primer compartimento, se llenó de esponja. ¿No ves? Eso tiene por lo menos 1 metro de profundidad de esponja. 1 metro no, unos 60, 70 centímetros de esponja. Capas y capas de esponja, tiene la teja arriba para que la aguante. Y entonces aquí viene materia filtrante biológico. ¿Cuántos sacos tuviste que meter aquí? ¿Cubetas? Dos sacos de teja y cerámica tritura, para que vean la capacidad que tiene el bicho este. Y ahí vemos el flujo, 10.000 litros hora.
Y ahí viene la bomba. Sube para acá. Una especie de valla se le hizo cerquita, se le hicieron para porque las carpas saltan. Y para evitar que salten afuera del estanque, porque saltan bastante. Este es una llave para llenado que se hizo. Y aquí está el rebosadero que rebosa por todo este canal, por detrás del zoom, hacia el desagüe aquel que se vaya. Y esta es la llave de desagüe para cambios de agua brusco, mayores, que es de 2 pulgadas. Y aquí está el local de Renie para disfrutar de la capa. I'm living up every breath. I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. Así va esto aquí, ya se enchapó la pared completa. Ese bordecito de arriba no alcanzó la piedra para enchaparlo. Va a ver qué se hace, si aparece la piedra se enchapa, si no se le da terminación y queda así. Aquí vemos el murito, aquí vemos la caja de los interruptores, de la bomba, de las luces, todo. Así quedó y así va quedando la terraza. Se hizo este desagüe que no estaba hecho porque era muy duro. Cuando se abre el chorro de la llave aquella para bajar el nivel del estanque, esto aquí se inunda y hubo que hacer un orificio más grande para que aliviara el agua. Y aquí está la obra de un horno que está haciendo Renier para sal y para cocinar aquí en esta terraza que es una maravilla. Ahí vemos lo otro nuevo que se instaló fue la luz. Estas luces se pusieron una luz LED potente porque las luces que ahora les voy a mostrar que se compraron con color y eso no tenían tanta potencia, son muchos litros de agua. Estas fueron las primeras luces que se pusieron porque no tenían potencia. Más bien es nada más que para dar color. Ahí se ve. Aquí se está terminando ya el enchape de Jaimanita. ¿Es Jaimanita, no? Ahí. Aquí abajo es el murito. Ahí vemos el jefe obra. Este cacho, todo esto. Y ya con esto sí se termina ya el estanque completamente. Y vemos el horno ya terminado también. Para sal, lo mismo pescado que puerco, lo que sea. Aquí está el controlador de la bomba, las luces, todo, ya con su techito y todo. Y aquí la meseta también ya termina completamente. Like memories after death, to be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath. I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. Close.
Y esto es un cambio de agua de 10.000 litros, para que vean lo que es. Wow. Como se cambia agua. Wow. Me dice. ¡Qué clase de potencia, loco!